La Ventana, un espacio para mirar nuestra realidad. La Ventana, a través del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chanco, de lunes a viernes desde las 18 a las 20 horas y de 19 a 21 horas en Argentina, en nuestras aplicaciones móviles y redes sociales. Touch my skin, am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. Break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Arriba. Todo con precaución. Sí. Estamos conociendo, amigos míos, las dunas del Niwil, donde hay la oportunidad de probar los 4x4. Que la gente viva una sensación distinta en estos circuitos turísticos desarrollados desde General Alvear. Thank you.
Simpático, muy bonita, las máquinas van trabajando muy bien. ¿Qué viene? Acá ahora, bueno, empezamos a subir en la parte de las dunas, lo que estamos haciendo es subir. Y después ya empezamos a tomar las crestas más altas de las dunas y bueno, vamos a jugar un rato, vamos a hacer alguna bajada, unas pendientes que son bastante meritorias para vivirla, la experiencia, ¿no? Así que vamos a jugar un rato, vamos a parar un rato después en otro lado para que se pueda alargar y vos tenés una promesa hecha ahí. Ah, con el nene. Cabeza, sí, no sé, algo así. Así que bueno. Con eso vamos a cerrar, no te preocupes. Porque después de eso yo creo que me va a quedar toda la arena metida hasta las orejas. Así que bueno, ahora vamos a empezar a disfrutar un poco lo que es el paisaje de las dunas del Niwil. Perfecto. Bien. En sus manos, señor. Estamos. ¿Todo bien, Gustavo? ¿Salimos? Vamos. El túnel lo que tiene una particularidad que te engañan las pendientes a veces con la sombra que le da el sol, la arena. Y bueno, tenés que mirar. Thank you.
se han tirado acá arriba. Cuatriciclos. Acá no estamos jugando, Miren la vista acá. Aquel que vemos allá, a ver si lo vemos más adelante. ¿Sí? El Cerro Lewis. Vamos a bajar por ahí. ¡Qué bonito! ¿Esto es para cobarde, eh? No, no. Es como dice el eslogan de la remera atrás mío, nuestro, de la empresa. Viví tu propia aventura. Sentí al viajar. ¿Te gustó esa? Sí. Mira. Ahí saltamos, ¿eh? No te preocupes que tengo el culo bien apretado ya. Viajar a lo natural te permite vivir experiencias únicas. Queremos que disfrutes de este viaje virtual. Cuando de sorprendernos se trata, en Malargüe, la naturaleza no escatima detalles y nos regala la calma, la lejanía en ese paisaje extraño que es la Reserva La Payunia. Su nombre viene del pehuenche, Payén, que se refiere al lugar donde hay mineral de cobre. Su gran territorio está colmado de silenciosos volcanes
que dejaron maravillosas geoformas. Por las particularidades de su relieve, es considerada como uno de los campos volcánicos más vastos de América del Sur. Posee, en promedio, más de 900 volcanes. Los más importantes son el Payún-Matru, cuyo diámetro en la base es de unos 30 kilómetros y su altura es de 3.750 metros sobre el nivel del mar. Además, el Payún Liso, de 3.850 metros sobre el nivel del mar. Su principal atractivo está dado por las extensas planicies de lava negra, que provoca la sensación de estar visitando un planeta desconocido. Un oscuro paisaje lunar, bombas y lapillis dejan a más de uno atónito en las pampas negras, las bombas y los morados. Pero si hablamos de coladas, la del volcán Santa María es, sin dudas, la más ilustrativa. La Payunia contiene además los rastros del río de lava más grande del mundo, que se extiende por 181 kilómetros llegando al territorio pampeano. Coladas de basalto de diferentes colores imprimen sobre este paisaje una belleza escénica inigualable. Dentro de la flora de la Payunia se encuentran matorrales, colimamil, ratamillo, algarrobos, paragüilla, carillas, coirón y melosa. La fauna del lugar posee al menos 70 especies distintas y 37 son consideradas con alta probabilidad de avistamiento. Entre ellas encontramos el cóndor, el puma, el choique, el águila mora, zorros y guanacos en cantidad. Si aún las ganas de conocer y explorar continúan intactas, descendiendo por un camino de ripio desde el volcán Los Morados y atravesando parte de las sierras de Palaucó, llegamos al valle medio del Río Grande. Allí nos encontramos con un lugar espectacular denominado La Pasarela, donde inigualables mantos lábicos fueron cortados por el río. Desde un angosto puente peatonal se puede escuchar el rugir de sus aguas. El cañón de basalto de unos 26.000 años, una bella formación de 2,5 kilómetros de largo y 8 metros de ancho, con una profundidad de 12 metros. Caminos sinuosos de lavas, cráteres sin actividad, un paisaje que te hace sentir en el planeta Marte y la soledad que nos demuestra que no hace falta la presencia humana para que exista la belleza. Definitivamente, la Reserva Natural Protegida La Payunia es uno de los atractivos más importantes que tiene Malargüe y te espera durante todo el año. Pronto podrás vivir esta experiencia. Dirección de Promoción y Políticas Turísticas, Municipalidad de Malargüe, ciudad amigable. Fundada en 1905 en el paraje Los Compartos de General Alvear, la Bodega Faraón fue un hito arquitectónico para la región, pero fundamentalmente la cuna de la revolución tecnológica para la industria del vino en todo el planeta a partir de 1948. Este espacio lleno de historia, donde realmente los inmigrantes dejaron una huella, pero una huella que trascendió en el mundo. Este multiespacio hoy es un atractivo turístico. Recuperada en 2016 por la comuna de Alvear, Faraón es hoy un multiespacio cultural y educativo abierto al público y fue declarado monumento histórico por el Honorable Congreso de la Nación. Las visitas guiadas están durando aproximadamente los 45 minutos, pero depende también muchas veces del mismo turista y a veces se pueden llegar a extender hasta una hora y media o dos. Tenemos un bus turístico abierto para todas las escuelas del departamento. Los niños son los mejores difusores y los que mejor van a crear una conciencia turística en lo que es el departamento y ellos lo van a poder transmitir mejor, creo que hasta a veces los grandes. Lo que estamos viendo es el fermentador continuo de Cremaschi. Fue una revolución para la época porque sirvió de inspiración, fue un puntapié para futuros fermentadores.
entra la uva por abajo y el vino sale por arriba. A su vez, arriba del todo se va retirando el orujo y en la parte inferior, tiene una parte cónica. Esa parte cónica junta las semillas y esas semillas se van retirando también periódicamente. Entonces era un proceso continuo. El ingeniero Cremaschi lo hizo una patente mundial y empezaron a copiar este fermentador. En 2012 cierra la bodega, presenta la convocatoria hasta el 2015 que entra en remate. Cuando se rematan las cosas que se venden, que desocupan todo, sacan todo, se llevan, lo que no se llevan lo rompen. Eso fue lo que más le valió. Y después, bueno, yo pensé, esto no se abre nunca más. Guardé muchas cosas de Cremaschi. Compra la municipalidad y un día aparece Walter y bueno, tuvimos una charla con él y acá estamos y las cosas están ahí en el museo. Víctor Cremaschi era amante de la cultura egipcia y del arte. Por eso en su interior pueden hallarse un mural del genial Carlos Alonso, pintado en 1952, o la esfinge de Ramsés II, con el rostro del propio Cremaschi, tallada por Mariano Pajés, junto a frisos de piedra, donde se relata la historia de la vitivinicultura. Tenemos la posibilidad de contar con una sala solo para la Bienal. También tenemos diferentes salas, como la sala de los toneles y el Zoom, que abrimos las puertas para todos los artistas que quieren hacer exposiciones. La intención es que este espacio abra una puerta al arte, no solo alvearense, sino también al arte nacional. En 2019, luego de ser aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y ambas cámaras legislativas, Faraón fue declarado Monumento Histórico Nacional, logrando la revalorización patrimonial del primer sistema mundial de vinificación continua que cambió para siempre la forma de hacer vino. Marcó un antes y un después en la industria del vino, por eso hoy esta bodega se transforma en un monumento nacional abierta para la atención de los turistas. Bodega Faraón, monumento histórico, patrimonio cultural de los alvearenses para todo el mundo. De marula, una buena golosina, es un alimento, ¿viste? La suspensión y suelta, ¿te das cuenta? Firmalas. Está tranquilo para hacer esa que hice yo. Despacio primero y una que se firmó y se interesó, quizás. Thank you.
¿Me gustó la montaña rusa? ¿Cómo están las dunas? Están espectaculares, está para jugar, ¿eh? Sí, está bonito. ¿Te gusta? ¿Y cómo van las pasajeras? Ah, riéndose a cada rato. Qué bueno. Bien, continúa que les interesa. Hasta luego.
La Ventana, un espacio para mirar nuestra realidad. La Ventana, a través del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chanco, de lunes a viernes desde las 18 a las 20 horas y de 19 a 21 horas en Argentina, en nuestras aplicaciones móviles y redes sociales. Por la tierra del asado y el Malbec. Paso Pehuenche nos une. Alvear te espera. La propuesta turística es fiel a nuestro eslogan. Sentirás Alvear en cada momento vivido y en cada kilómetro recorrido. Te contaremos nuestra historia y las leyendas de este pueblo joven y pujante. Disfrutarás de nuestras canciones, nuestras danzas criollas y nuestra excelente gastronomía. Vivirás tu propia aventura mientras te deleitas con paisajes únicos, desiertos, campos, valles y montañas de los más variados colores. El albergue se hará a metros del río Atuel, en acogedoras cabañas, rodeadas de un hermoso y amplio parque con piscina de temporada. Todas las unidades cuentan con Wi-Fi, ropa blanca, vajilla completa, TV por cable, aire acondicionado, frío-calor y accesibilidad para personas con capacidad motriz disminuida. Además, incluimos pensión completa en restaurantes de la zona, desayuno, almuerzo y cena, visita y recorrido al complejo Casas Vivas, lugar habitable hecho completamente de árboles en crecimiento, territorio que sorprende por donde se lo mire. Día completo con almuerzo, asado a las brasas o chivito, dependiendo de la temporada. Con bebidas, ensaladas y postre. Experiencia de trekking por la zona, con el cuidado de Expedición 4x4, Nevado Aventuras. Visita a museos locales y recorrido por la mítica Bodega Faraón, Monumento Histórico Nacional, Templo del Vino. Vive Alvear todo el año. Alvear te espera. Siente Alvear. Teléfonos de contacto, móvil o WhatsApp. Marcelo, Mario.
Cuando me dijeron, Daniel Dubrovsky, que había que venir a descubrir el sur de Mendoza porque realmente valía la pena, no le hice mucho caso en un principio. Dije tres departamentos del sur de Mendoza, Malargüe, hace 5 años para la región de Ñuble, era desconocido. Con mayor razón lo iba a hacer San Rafael y con más mayor razón lo iba a hacer General Alvear, que estaba a trasmano, hacia el este, 80 y tantos kilómetros de distante desde ahí, desde el corte que va entrando a San Rafael. Pero hoy día venimos en un punto donde la naturaleza habla a demostrarle a la gente de que este rincón del sur del mundo es un tremendo potencial de desarrollo económico para las familias argentinas, que se ajusten a la idea de ver en el turismo una oportunidad de negocio, una oportunidad de crecimiento, pero nunca dejando de lado la magnificencia del Creador a través de esta oportunidad que le otorga de tener un estrecho contacto tan potente con lo que es el trabajo de millones de años, con lo que es una roca. Millones de años se demoró la tierra en poder lograr pulir esta roca y convertirla en arena. Y aquí usted sí puede sentarse en esta cresta mirando el Niwil de fondo, o mirando, ya se me pierde el famoso nevado, que ahora está atrasito, allá está el nevado en mi pie, compartiendo niños, mujeres de distintas edades y adultos de distintas edades, esta experiencia que nos hace decir de verdad: y gracias, Creador, porque me paró el viento. ¿Te diste cuenta? Amigos míos, cuando las actividades del ser humano se activan en función de aportar para engrandecer a otros, viene la ayuda de donde menos se lo imagina. Nosotros quisimos vivir esta experiencia no solo ni buscándole la adrenalina extrema, solo para demostrarles que cualquiera de ustedes que está en su casa viendo este programa también lo pueden hacer en familia y sin ningún problema. Creo que los dos pilotos que hoy día nos acompañaron demostraron con creces de que se puede confiar en ellos, confiar en Nevado Aventura Expedición 4x4 y Mario, que nos ha acompañado como guía de enlace y que se ha ganado el mérito a partir de ahora de ir permanentemente en nuestros créditos del programa, porque juegas bien, atajas bien, chuteas bien y haces el gol. Y sin desmerecer a tu amigo ahí, que es un as del volante también en la Montero, ¿no? En la Montero, que con su señora nos fue educando sobre la manera que se iban tomando de alguna forma las dunas y todo lo demás. El resto lo fuimos descubriendo nosotros. No es llegar y entrar a las dunas del Niwil, y no es llegar y entrar a las dunas de cualquier desierto, porque hay una lectura que hay que hacer, y esa lectura no se aprende con una, con dos, con tres ni con cuatro expediciones al lugar. Yo quiero agradecerle enormemente la gentileza que han tenido, sobre todo usted, de acompañarnos para mostrarle a la gente esto, que se puede vivir, que se puede hacer en familia, que se puede divertir y se puede vivir una jornada realmente inolvidable, sin necesidad de ir a Europa, sin necesidad de ir a los Estados Unidos o sin necesidad de ir a México, como mucha gente está yendo en el último tiempo a vacacionar. Es económico, es grato, es seguro y se va a sorprender con cada día que haya elegido, siempre y cuando lo haga en compañía de manos expertas, para sus vacaciones, su tiempo libre, para el relajo o para salir de una depresión incluso, Mario. Pongo la mano porque el vientito está haciendo su trabajo. Muchísimas gracias, aquí en un punto donde el silencio otorga. Creo que no equivocamos cuando con mi mujer y mis hijos decidimos hacer esto. Si bien es cierto, se ve bonito, pero es duro grabar, ¿no? Para poder capturar cada una de las imágenes. Gracias, Daniel Dubrovsky, también por tu expertise ahí. No sé cómo irán a quedar las muñecas a la noche, vamos a ponerle hielo en las manos, pero para poder seguir la huella de usted y la huella a través de las dunas del Niwil. Muchísimas, muchísimas gracias, repito, y los felicito de verdad, porque hacen una actividad que engrandece al hombre y lo empequeñece a la vez al estar al contacto estrecho de esta maravillosa naturaleza que son las dunas. Felicitaciones, felicidades. Haremos todo lo posible por empujar fuerte tu emprendimiento para que el máximo de personas de Chile pueda vivir esta experiencia.
Bueno, gracias a ustedes por elegirnos, por aceptar nuestra propuesta. Así que ya te la cama. Bueno, así que bueno, pero queda mucho por mostrar. Les hemos mostrado, bueno, algo de lo que nosotros hacemos. Ya los llevamos dos veces a Punta del Agua, a Casas Vivas. Hicimos algunos zanjones, hicimos cascadas, ahora estamos haciendo dunas y enseguida terminamos todo con el cañón, el majestuoso cañón de la Tuel. Mira que tiene harto para ver para Alvear, ¿eh? aunque tenemos que entender de que ustedes venden desde General Alvear un concepto turístico de aventura incorporando territorios de los tres departamentos. De los tres. Estamos en San Rafael. San Rafael. También lo hacen con Malargüe en su oportunidad. Cuando hacemos Payunia, hacemos Malargüe y hacemos en Cordillera, Valle Hermoso y todo lo que son Valle Noble, se llama el Circuito de los Valles, también esa es la parte de Malargüe y volcanes. Ajá. Así que, pero bueno, desde ya queda más que de agradecerles por confiar, vuelvo a repetir, y porque no es fácil buscar a alguien que, bueno, que acepte nuestra propuesta, más estando en Alvear. Así que, pero bueno, cada vez la gente se va adentrando a esto del turismo, el turismo aventura. Nosotros lo hacemos para todo el, digamos, la gente que quiere riesgo, dice, nosotros tenemos camionetas preparadas, queremos hacer algo más off-road, lo hacemos, tenemos circuito. Gente que dice, tengo un vehículo así, medio estándar, tenemos circuito para vehículos estándar. Así que bueno, desde ya nosotros, tengo mi amigo acá que siempre salimos juntos en la salida, y la salida que hacemos de 4x4, a veces hacemos noches en las dunas, comemos un chivo en las dunas. Y, pero bueno, aparte de ya haber traído turistas también en su momento acá, y todos salen fascinados por cómo venimos y vamos mostrando de menor a mayor, como decías vos en el viaje, en todos los viajes hacemos lo mismo, en todos los circuitos hacemos lo mismo, vamos de menor a mayor, y bueno, eso va como cada vez va aplaudiendo el corazón adentro y se van engrandeciendo, wow, 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 y cada vez tenemos más por ver, y ahora queda más por ver. Llegamos al mediodía y todavía no hemos visto nada, digamos, esto es una sensación muy linda las dunas, pero ahora vamos a embellecer los ojos. ¿Y por qué no? Por ahí hacemos algo más de adrenalítico y por qué no rafting, por qué no tirolesa, por qué no catamarán, algo más tranquilo para la gente de la tercera edad. Así que, pero bueno, tenemos un montón de servicios para ofrecerle en nuestra empresa y en nuestro circuito que tenemos ya armado. Esta es nuestra última expedición de estas 10 o 11 días que hemos estado solamente en la localidad de Alvear, grabando las distintas oportunidades o alternativas que hay para que los visitantes los prefieran. Y nos vamos así con un poquito de pena porque ya nos estamos acostumbrando al clima, la tormenta arriba, y solo nos falta terminar mañana con la última entrevista y ya estamos ok. Usted, desde su ángulo de piloto muy experimentado, lo pudimos ver. Mire para allá. ¿Ve mi hija asustada? Están tranquilos. Y que no escuchen ella. Y las tres hembras calmadas. Yo las traería una vez por semana aquí. Caballero, si tiene problemas con el contingente dentro de su casa, traiga a su mujer para acá. Que la paseen por la duna y después va a andar muy feliz. ¿Su apreciación? No, algo muy lindo. Que sea de lo que nos gusta. Bueno, en el caso mío es el hobby y es el cable a tierra, como lo dije yo. Lo hacemos muy a menudo, o sea, mientras se pueda, se hace. Así que bueno, qué más que agradecer, bueno, la compañía acá de Mario, su familia, y bueno, Daniel, y ahora, bueno, amigo compatriota, que bueno, entre todos acá se trata de pasarla bien y despejar para, qué sé yo, para arrancar o en la semana o un par de días arrancar de vuelta, y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Dani, ¿tú qué opinas? ¿Estás mareadito, no? ¿Cómo está? ¿Apritio o no apritio? ¡Y peque! Ese término chileno, ¿eh? Ah, sí. Daniel, nos vamos a ir con el agradecimiento para Mario, para el agradecimiento de su amigo y colega que lo acompaña y se dan a esto. Nos vamos a ir mirando. Preciosa postal del Niwil, ¿cierto? Y con todo el sector de Niwil que ya en alguna otra oportunidad hemos conocido. Y a media falda, mira Dani, a media falda, descansando esos dos monstruos ahí,
en la crestita de esta duna, los niños jugando y la señora, disfrutando ahí. Y promesa es deuda y yo no voy a arrugar por ningún motivo. ¿Cómo se llama tu hijo? Emanuel. Desafío. Usted cuando iniciamos me dijo algo. Ya terminamos el programa y usted me dijo algo. Repítamelo para la gente que se viene enganchando recién. ¿Qué era? A él le voy a hacer una apuesta. Y usted lo que me está... Ya sé que me están mirando, pero... Él me hizo rodar, así que él también se la doy. O sea, tengo que hacer lo que tú haces. ¿Tú entiendes? ¿Qué edad tienes tú? 8 años. Y yo tengo 51 más que tú. Pero si tú me das la instrucción, yo te sigo. Bueno. ¿Sí? Sí. Ya, ¿en qué consiste la prueba? Explícamelo. En saltar y caer de pie. ¿En saltar? ¿Cómo saltar para allá? ¿Y caer de pie? Dani, ¿la hacemos? Mira, ¿te puedo pedir algo? ¿La puedes hacer la de él en cámara lenta? ¿Es posible? ¿O te complica mucho? Vamos a cortar y vamos a hacer la tuya en cámara lenta para que la gente la aprecie y después y yo la pueda también visualizar y repetir. A ver si la vaca los copia. ¿Quién? A ver si las vacas nos copian. ¿Las vacas que están allá nos copian? Será, ¿no? Las iremos a buscar. ¿Le damos, Dani? Cortamos y nos quedamos con eso, amigos míos. Y le agradecemos la gentileza de haber estado con nosotros en otra de las alternativas que tienen los canales locales para entretenerlo, educarlo o hacerle sentir una tarde distinta cada vez que se pone enfrente al televisor y sintoniza la señal. Sweet harmony.